Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. De a poco. Es Hollywood, ¿no? ¡Qué fantástico! Bajo, me voy hacia el maestro. Tenemos maestro nuevo, casa nueva, canal nuevo, todo nuevo. Hola, Raúl. Raúl Parentela va a ser nuestro nuevo maestro. Va a estar al pie. ¡Qué elegante lo veo! ¿Está contento? Re contento. Había trabajado en televisión usted ya, ¿no? Tres veces. Canchero. O sea que hoy me va a dar ánimos a mí. Pues yo estoy... nervios. Yo parezco cancherísima, pero no. Va por dentro. Y porque es todo nuevo, todo extraño, qué sé yo. ¿Está todo bien? Seguro que sí. Gracias, Raúl. Hola, chicas. El coro. Miren qué bonita es el coro. Qué preciosas. ¿Cómo te llamas? Mariana. Hola, Mariana. ¿Vos? Clara. Hola, Clarita. Patricia. Patricia, bienvenidas. Es que sean muy felices con nosotros. Tenemos una pequeña sorpresa. ¿En serio? ¿Ya? Muchas gracias, me lo había mandado la producción porque vieron que la presentación yo salía con un ramo de flores. Para hacer continuidad, digo, ay, mis Susanos, qué bonitos que están. Hola, chicos, buenos días. Ay, vieja Susana, con perdón, no es que sea... Pero, vos habías estado ya años con nosotros, Cristinita, Víctor. ¿Se acuerdan que la primera que tuvo un hijo, que tuvo panza? Y que todos le mandaban regalos. ¿Cuántos años tiene Victoria ahora? Cuatro años, bueno, volvió con nosotros, bienvenida. No, basta, claro. No tenés panza, ¿no? No. Nada, no. Bienvenida, Cris. Claro. Hola, Coneja. ¿Cómo estás, Coneja, después de tanto tiempo? ¿Engordaste? Sigo igual. ¿Ni un gramo? ¿Cuánto pesás? 48. Estás despedida, Coneja. No. No podés pesar 40, nadie puede pesar 40. ¿Y vos no estás embarazada? ¿Qué pasa con tu marido? No, tal vez este año. Tal vez este, pero el hombre, bien. Sí, porque todo perfecto, cumple. Sí. Bien, no, te veo feliz, Coneja, pero como no se realiza... Este año sí. Bueno, Conejita, bienvenida. Gracias. Hola, Silvita, ¿cómo estás, mi amor? Silvia Aruj, también de Susana del año pasado. Bienvenidos a todos. Hola, Albertito, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Estás contento? Muy contento. Todo nuevo, ¿vieron qué lindo decorado? Ay, vos sos nuevo. Soy nuevo. Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Bien. Bien, son bailarines todos, ¿no? Sí. ¿Vos? Gustavo. ¿Dos Gustavos? No, me voy a volver loca. Gustavo y Gustavito, ¿cómo están, chicos? Bueno, voy a mostrar porque ya me están... ¿Ya? Aunque les parezca mentira, me están apurando ya. Les voy a mostrar la ropa antes de seguir. Tengo puesto una espectacular pijama de Elsa Serrano.
lindísimo, en crepe blanco, manga larga. Empecé muy modosa este año, habrán notado. Cuello alto, manga larga, tiene cuello de paillet blanco. Maestra rural, pero bueno, me gusta. Pantalones anchos, divino. Tengo unos aros de Kane Lane, de perlas y brillantes, como para este traje. Me peinó a Miguel Romano. Peinado, ¿qué peinado hacemos? Para el costado, con rulo. Viene mucho el rulo este año. Tengo media silvana, por supuesto, abajo de esto. Las perfumadas serán. Y zapatos de lonté, blancos de cabretilla, como siempre. Hoy lo hago todo medio apurada porque hasta que me ponga canchera. Después, toda la semana me voy a vestir de blanco, porque el blanco este año se usa mucho. ¡Ay, qué impresionante el estudio este! ¡Qué grande! Bueno, antes de seguir, les voy a mandar un beso a toda la gente de Canal 9, que estuvimos 4 años con ellos y fuimos muy felices, de verdad. Por más que ahora esté en este ámbito nuevo y tan divino, les mandamos un beso muy grande y los queremos muchísimo. Y fuimos muy felices. ¡Ay, chicos, qué bárbaro! ¡Miren el lugar del escritorio! ¡Qué fantástico! Con nosotros, Rita, no podía faltar, la más linda del mundo, siempre deseándome suerte en el escritorio, como siempre. ¿Qué es esta? ¿Todas esas flores? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, qué impresionante! Voy a leer todo rápido. Me dijeron que me apure porque la gente se aburre, si no, pero no importa, un poco hay que... A ver, ¿qué dice? Juan Manuel García, gerente de Buenos Aires TV Color. Juan Carlos Laborde, gerente general de Telefe. Muchísimas gracias. Carolina de Grapa, Florería Noralí. José Lieberman de Fisher, pero muchísimas gracias. María Esther Aguirre de Las Pieles, qué divina. Aníbal Terra y Silvina Aguirre, pero muchas gracias. ¿Sigue por acá? Pepe Roca. A ver, a ver. Ah, Raca. Bueno, siempre para... me pasan estas cosas. Tita y Rosita. Ay, Tita Tamames, Rosita Zamboraen. Osvaldo Catone. Mirta Jorge Sacomano. Muchísimas gracias. Amelia Sillones Caligares. Los sofás del estudio. Ahora los vamos a mostrar, pues, enseguida. Uñicas, Paca y Cruz. La que me hacen las uñas. Sin las uñicas no podría vivir. Muchas gracias. Acá sigo. Fernando Bustelo, concejal. María Grondona, Juan Constanzó y Marcelo Nugués, arquitectos que son los que hicieron nuestro estudio. Gerardo Schoffer, qué amoroso. Graciela Agostinelli. Doctor Pintos, qué amoroso. Muchas gracias. Paola Sacomano. David Litteman, Mónica Collazo. Éxitos y felicidades, Santiago Polarski. Ay, muchas gracias. Ay, caramelos, chicos, repartiendo. El primer reparto, yo no puedo comer nada porque estoy flaquísima, como habrán visto, ¿no? Ay, los regalos también me los pusieron acá. Aide Sacomano, Lorenzo y Carlos Espadone. Ay, mis empresarios. Pero Gustavo Damián, qué amoroso. Muchísimas gracias. ¿Viste lo rápido lo hice? ¿Lo hice? ¿O no? Fue rapidísimo y tengo regalos y tengo de todo. Bueno, que, tengo que decirles una cosa. El primer cambio del año en el programa. Vamos a tener un Susi móvil. ¿Te acuerdas cuando vino Palito? Que yo digo, Palito, que voy a dar una vuelta con vos en el, palo móvil, ¿no? Que él tenía en Tucumán. Bueno, ahora se me cumple el sueño. Tengo un Susi móvil propio, que es un móvil que nosotros, pues, por las cartas que recibíamos de la gente que no tenía teléfono y quería comunicar si no podía, dijimos, ¿cómo podemos hacer para decir, bueno, vamos a ir con nuestro Susi móvil a los barrios, todos los días a un barrio distinto, la gente sale de corriendo de la casa, ¡ping!, viene a hablar por teléfono. Así que a larga voy a decir dónde está. ¿Puedo decir dónde está? Larguen las servilletas, las cuchillas, todos los que están comiendo y vayan a Gaona y Donato Álvarez en Plaza Irlanda. Va a estar el Susi móvil ahí, que no lo conozco. ¿Es lindo el Susi móvil? ¿Es lindo que es una camioneta con algo alusivo? Bueno, y vamos a hablar por teléfono desde ahí. ¿Ah, regalitos tengo? Liliana de carteras, de cartera, sí, no lo digo por el chivo, muchas gracias, Liliana, siempre presente en la mía vita. Qué lindo sobre, cancherísimo, muchas gracias, Liliana. Ah, zapatos Pigal. Ah, miren el taco que viene este año, ¿se acuerdan? Ya se usó este taco en los 70, qué divino, unas botas divinas elásticas. Muchísimas gracias, Cecilia Adva. Ay, blazer con escudito, qué marinero. Camisa y jean. Pero muchísimas gracias, Cecilia, querida. Tony y Turi, muchísimas gracias. Una orquídea, me la podía poner acá en el pelo, ¿eh? Sácalo, después me la pongo, me encanta. ¿Ya está? ¿Puedo decir una cosa? ¿Se acuerdan del primero de abril de 1987? El primer llamado, después de 5 años, yo dije, vamos a recordar cómo fue el primer llamado que recibimos, que yo estaba nerviosa, la mandíbula me hacía... me temblaba todo. Igual que ahora, lo que pasa es que ahora lo disimulo más. Es muy canchera, pero no, me estoy muriendo. Pero podemos ver
señor director. Vuelvo a tener a Coco Acosta como director. Hola, Coquito, bienvenido, Coco. Coco. ¿Tienes tío? ¿A la niña? Ay, ya. ¿Hace tanto? Pero no me pusieron 40 líneas. Sí, del interior. Ah, los que llamen del interior, porque este programa sale al aire con casi todos los canales del interior. Tienen que marcar 01, por supuesto, y los números de teléfono. Hola. Hola. Sí. Me llamo Gustavo Bassani. Hola, Gustavo. ¿Cuántos años tenés, Gustavo? Cumplo 16 en abril. ¡Ay, qué divino! Oíme, sos el primero que llama a este programa. Me vas a traer mucha suerte y espero que yo te la traiga a vos. ¿Ya está? ¡Ay, no fue divino! ¿No fue lindísimo? ¿Ah, nos mandaron al corte? Ah, creí que nos habíamos ido al corte. ¡Hola, Gustavo! Te veo la cara, Gustavo. ¿Cómo hiciste para conseguir ese día? Y fue suerte. ¿Suerte? ¿Pasaste por ahí, llamaste y enseguida? No, en ese momento vos habías dado 3 números de teléfono. Sí. Y cuando terminé de marcar la característica, terminabas de decir el tercero. Entonces yo marqué eso y fue instantáneo. ¡Es lindo! Y me trajiste mucha suerte, Gustavo. Por eso nos pareció lindísimo. ¿Y qué pasó ahora con tu vida? ¿Seguís viviendo en Buenos Aires? No, bueno, la producción hizo un trabajo bárbaro. Yo me mudé a Chapadmalal, a la unidad turística, pasando Mar del Plata. Y lo encontramos en Chapadmalal. Y no tenías teléfono, ¿no? No, no tenía teléfono. Lo encontramos. Vive en Chapadmalal y sin teléfono lo encontramos. ¡Qué producción! ¡Qué maravilla! Sí, les di un trabajo bárbaro. Pero me encanta que estés acá porque es como desearme suerte otra vez. Sí, cómo no. ¿No es cierto? Sí, a raíz de ese llamado, tus amigos te dijeron muchas cosas, te reconocieron. Sí, sí. Además, siempre el decir, qué sé yo, cuando alguien me decía estoy tratando de llamar, sí, yo fui el primero que le habló. ¿Fuiste el primero? ¿Cuántos años tenés ahora? Es 21. Bien. ¿Estás de novio, casado? No, no. Nada, soltero. ¿Podemos recibir ofertas? Podemos esperar un tiempito. Vos viste lo que es la televisión, es muy poderoso. Sí. Hablando de teléfonos, ¿ya les di los teléfonos para que me empiecen a llamar? Ah, ¿después los voy a dar? ¿Sí? Bueno, entonces, gracias, Gustavo, por haberte hecho presente en este día tan importante para mí. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme venir, ver todo esto que... Qué mágico, sí, ¿eh? Ahora voy a ir mostrando todo de a poco. Gracias, Gustavito, y que siga tu vida muy bien. Vamos a ir al primer corte del año 992, por favor. Llamando, queremos jugar. Hola, Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola. Amargo cuyano terma se hace con hierbas de la cordillera que crecen en medio del silencio. Se seleccionan con calma y paciencia. Se preparan con la misma naturalidad con la que crecen en la montaña. Amargo cuyano terma se hace así. Vos, disfrútalo como quieras. Los hombres, el sexo, el sida, la muerte, la envidia. Volvió Susana y habla, habla y habla. Esta semana por Teleclic. Tranquilo, 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 por este, le vamos a cambiar los nombres a los perros, tranquilo. Bueno, ¿por qué no hacemos algo más importante? Sí, hacerlo, yo tengo lápiz y papel, así que... Ahí está, que yo dibujo muy bien. Ah. Está vestido de negro y tenía un parche en el ojo. Sí. La manito. ¡Ole! La tarjeta. Mire, mire al troesma, mire. Qué momento feo que deben haber vivido, caramba, qué momento. La manito, ay, ¿eh? Perdón, no, yo estaba tan... Le dije, no tenemos la mano, caramba. Por arriba. Guillermo Francella y un gran elenco en... Brigada Cola. Este lunes a las 9 de la noche por Telefe. Por detrás, la brigada siempre lista está. Una cosa está fuera de ahora. Caetano Veloso en Argentina. 2 y 3 de mayo, Teatro Ópera. Localidades en venta. Caetano Veloso. Circulador. Auspician. Tarjeta Cabal y Banco Credicop. Mayo en Telefe.
de grandes acontecimientos. Un mes con todos títulos estreno. Un detective suelto en Hollywood 2. Con Eddie Murphy y Brigitte Nielsen. Enloqueció a medio Los Ángeles. Ahora vuelve por la otra mitad. Vuelve el rey de los detectives. Las estudiantes rebeldes. Cambiaron los libros por la seducción. Y declararon la guerra más sexy de la historia. Mayo en Telefe. Brasil con Robert De Niro. En un futuro sin libertad, un mundo de poder y represión, su única salida era soñar, hasta que ese sueño se convirtió en pesadilla. Mamá Lobo. De la noche a la mañana, su cuerpo comenzó a cubrirse de pelo y en vez de gritar, aulló. Una comedia divertidísima sobre la primera mujer lobo. Mayo en Telefe. De los Oscar, llega la noche de los Martín Fierro. La entrega de los premios APTRA, que consagrarán a los mejores artistas del año. La gran fiesta del espectáculo argentino. Un mes impresionante. Un mes para seguir creciendo y darle lo mejor de nosotros. Así será. Mayo en Telefe. Orquídea, ¿no es lindísima? Nada, después me la saco, para esto me da vergüenza. ¿Cómo me veía en el tape? Más joven, ¿eh? 5 años, son 5 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La vida es así, no se puede parar el reloj. ¿Qué vamos? Vamos a ir al primer juego del día, del ciclo, de la temporada, que es buenísimo. Primero voy a jugar con ustedes para que la gente aprenda. Es facilísimo, ¿eh? Va a ser por 1000 pesos la llamada, o sea, $1000. No la llamada, la tienen que adivinar. Por ejemplo, ¿qué es este cartón? ¿Qué dice acá? Es facilísimo. Primero voy a jugar con la coneja. Coneja, ¿vos qué ves acá? Esto. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué dirías que es esto? Ah, primero tengo que dar los teléfonos. Por favor, llamen al 943-4646 y 943-4664. Por favor, yo lo estaba viendo en el vidi, pero igual. A ver, ¿qué ven esto? Coneja, por favor, tu mente tiene que ser rápida y veloz. ¿Puedo decir cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Un perro precioso. No, a ver. Canoso. ¡Sí! ¡Canoso! Muy bien. Canoso. Acá decía, ¿ves? Can, ¿se ve que dice canoso? Es facilísimo. A ver acá, por ejemplo, ¿qué? A ver qué veo yo. Sí, acá. ¿Qué dice? Chicos, ¿qué dice? Casa, por favor, chicos. Todo, rapidísimo. ¿Qué es acá? Nada más. Nada más. Bueno, podía ser nada más. Podía ser nada más, pero es otra cosa. ¿Qué? Más a la derecha. Más a la derecha. Muy bien. Y ahora este es para el público, para la primera llamada, ¿eh? Espera que yo lo chequeo, yo lo adivine, le juro por Dios, sí, ya está. Este, mírenlo bien, por favor, mírenlo bien. ¿Está? A ver, ay, lo tengo que volver a mirar. Ah, sí. A ver. Por favor, lean lo que dice acá. Ahí está sonando el teléfono. Está moderno que no reconozco. ¿Es un teléfono? ¡Ay, es computado! ¿Hola? ¡Hola, Susana! ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Nelly, bienvenida! Oh, ¡hola, Nelly! Nelly, querida, mi primera llamada. En el 2000 vas a ser la invitada a este programa como Bassani recién. ¡Ay, después de tantos años me pude comunicar! ¡Mi amorosa, la primera! ¿Cómo hiciste? No sé, la varita mágica. Mi vida, ¿con quién estás? Con mi esposo y mi hija. Mi amor, ¿terminaron de almorzar? Sí. Bueno, ¿qué me sacan por $1000, eh? Por favor, pensá bien. Que lo explique de vuelta. Que lo explique de vuelta, dice. Sí. Bueno, por ejemplo, te explico el primero. Acá decía can, can oso. Can oso. Oso. Te explico el segundo. Acá decía, ¿cómo que era? ¿Cómo era? Ah, más a la derecha. O sea, el signo más a la derecha. Podía ser nada más, pero este es más a la derecha. Acá, ¿qué dice? A ver, ¿qué ves? ¿Esfuerzo? Sí. ¿Qué más? No pueden arriesgar, porque me dijeron que una sola vez puedes decir, ¿eh?
Una sola vez, si no es no. Una dudita, mamá. No puedo, amor mío, porque hay no, mil. No, me pasó la primera. Pero yo quisiera, pero me mata. ¿Ya está? Se terminó el tiempo a... No lo puedo decir porque sigue el otro llamado. Oíme una cosa. Nelly. Sí. ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí, a todas mis hermanas. Sí. Y a mis vecinos. Y especialmente a Florencia. Que la queremos mucho. Bueno, amor mío, un beso enorme. Viendo. Un beso enorme para toda la familia y gracias por haber llamado y gracias por ser la primera. Chao, mi amor. Un beso. Salió el segundo llamado ya, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Fabiola. Hola, Fabiola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, mi amor, ¿de dónde me llamas? De Congreso. Fabiola, ¿conseguiste enseguida? No, no, me costó bastante. Mi vida, ¿qué me saca, Fabiola? Hay mil pesos. Un sobreesfuerzo. Sí, a ver, ¿sí? A ver. No, no, no. Ayudita, no puedo, ayudita, no puedo, ayudita. No puedo. A ver, por pensar, 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 léelo. Ay, no sé. Ay, ayudita. No, ¿se terminó? Hay que poner el tiempo acá en el costado para que la gente ¿con vea. ¿Con esfuerzo? No sé, dame ayudita pequeñita, por favor. Ya dijiste dos y pueden decir solamente uno, mi amor. Fabiola, gracias por haber llamado y te mando un beso muy grande. Ah, bueno, un saludito a la telefonista que es re amable. ¿Viste qué amorosa están? Sí, es re amorosa. Bueno, amor mío, un beso grande y gracias por llamar. Chao, Fabiola. Tercera llamada. Y no puedo dar ayudas, ¿eh? No puedo, no me pidan, por favor, porque si no se... ¿Hola? Hola, Susana. ¿Sí, quién habla? Graciela. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien. Pero bienvenida, gracias por haber llamado. No, por favor. Amor mío, ¿qué ves acá, Graciela? Mira, iba a decir exactamente lo que dijo la chica anterior. ¿Y? Sobre esfuerzo, pero... No, pensaba una... ¿Es con respecto al... al remitente? No. No. ¿Tiempo? ¡Ay, qué bronca! Tiempo, Graciela, bueno, de mi corazón. ¿Quieres mandarle un beso a alguien? No, mira, realmente te quiero mandar mucha suerte a vos y que todo se termine de una vez. Problemas y las cosas que te están pasando. Gracias, Graciela, de mi corazón. Yo creo que ya está todo terminado, todo encaminado. Bueno, la vida continúa, gracias bueno, a Dios. Sí. Gracias, Graciela, y gracias por tus deseos, amor mío. Por favor. Gracias por llamarme, divina. Hasta luego. Chao. ¿Fue? ¿Ya está? Fue la tercera, no puedo decir, porque continúa esto, continúa. Por favor, acuérdense, fíjense bien lo que dice, fíjense bien. Es buenísimo, es para agilidad mental. Claro. Es buenísimo, ¿ya lo sabés vos? No. Ah, bueno, ¿se acuerdan que yo el año pasado los amenazaba siempre? Decía, teníamos que hacer un musical, tenemos que... Bueno, este año va a haber musicales. Y a pedido del público... No, mentira. Hicimos uno, el primero, hicimos que fuera... Gitano, ¿se acuerdan de Gitano? Gitano, Gitano, que yo decía, ¿cómo me gustaría hacer, grabar este tema musical? Bueno, lo hemos hecho para ustedes, por favor, ¿lo podemos ver, señor director? Y que tiene la sonrisa dulce y un no sé qué.
aire especial. Te acercaste cual si fueras Don Johnson. Y yo dije, este sí que es un man. Gitano, 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 amor. En un parque de la playa me dijeron te encontraré. Que te acudió para verte con un lomo de ser timón. Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué. Gitano, 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 amor. Que en un parque de la playa me dijeron te encontraré. De Nostradamus, predijo y acertó la caída del comunismo, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la llegada del SIDA y el fin del mundo. Nostradamus nos dice que el anticristo viene de la China, se llama Brode, B-R-O-D-D-E. Las profecías de Nostradamus en el show de Cristina, este lunes en su nuevo horario de las 4 de la tarde por Telefe. ¿Vos también tenés cutis graso? Éramos la cenicienta de la cosmética. Hoy Leighton creó Dermigel, la primera máscara instantánea que seca en 3 minutos, elimina la grasitud y deja el cutis para lucirlo natural o con maquillaje. Es tan fácil que lo podés usar hasta en tu lugar de trabajo. Dermigel, final feliz para el cutis graso. Telefe está en Londres y aquí se producirá en el Wembley Stadium el más grande acontecimiento musical de la década, el tributo a Freddie Mercury. En el escenario del Wembley cantarán los temas de los Queen, entre otros Elton John, George Michael, David Bowie. También estará Axl Rose y los Guns N' Roses. Estará también Robert Plant y muchos otros. Este lunes, a partir de las 10 de la noche, vía satélite, cubriendo todo el concierto, tributo a Freddie Mercury. Este lunes, el mundo entero le rinde homenaje a Freddie Mercury. En exclusivo, los más grandes artistas del rock reunidos en el concierto más importante de los últimos años. Desde el Wembley de Londres y para más de 36 países, un evento impresionante. Tributo a Freddie Mercury en exclusivo. Este lunes a las 10 de la noche por Telefe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Telefe Noticias trabaja para usted acercándole durante toda la tarde la información del país y del mundo.
4 nuevos casos de cólera se registraron en las últimas 24 horas en nuestro país. 3 en la provincia de Salta y el restante en la provincia de Jujuy, por el cual el número de afectados en todo el país se eleva a 322 personas. Telefe Noticias le propone ahora compartir uno de los temas que luego van a integrar su segunda edición a las 19. Contrarrespuesta fue el amor y la voluntad que siempre puso mamá para poder llegar al trasplante con éxito, ¿no? Yo nací de nuevo. Mamá me dio la vida de nuevo. Es decir, a los 33 años yo pude nacer de nuevo, rehacer mi vida, volver a empezar de nuevo con todas mis capacidades y funciones. Este lunes en Telefe Noticias, la historia de un hombre que le ganó a la muerte gracias a dos mujeres. Su madre, que le donó un riñón, y su esposa, que lo apoya en todo momento. Si su mujer se queja porque nunca la lleva de compras, llévele La Nación todos los martes. Teleshopping, cada martes un nuevo catálogo. Usted como padre es responsable de todo lo que pasa dentro de la cabeza de su hijo. De lo que pasa afuera, nos ocupamos nosotros. Se lo recuerda para el líder mundial. Poder e imaginación para terminar con la pediculosis. Bueno, hoy es un día de superestrellas internacionales, unas estrellas invitadas impresionantes. Vamos a empezar por nuestra primera estrella internacional, nuestra que la amamos, la señora Luisa Kuliok. ¡Hola, Lula! Mi amor, bienvenida. Mírenla. Mírenla un poquito. Si parlamos en italiano, parliamo un po'. No se puede. No, la llevan a Italia, sí la llevan. No se puede creer lo que está pasando con vos, lo que ha pasado con tu carrera, Luisa. Qué maravilla. Pero los argentinos somos así. Sí. Cuando salimos afuera, es verdad. Siempre, sorpresa. Siempre dejamos alguna marquita. Qué maravilla, Luisa. Qué impresionante. Bueno, vos también fuiste mi primera invitada. Sí. Hace 5 años. Hace 5 años, Susana. Vos sabés que cuando me llamaron para invitarme acá, el sí rotundo fue por esto de recordar esos 5 años. ¡Qué fantástico! Sí. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, además? Parece rápido, que fue... pero claro, cuando lo que ha pasado en estos 5 años ha sido tan fructífero y tan agradable para vos y para mí, sí, es lindo recordar, ¿no? Es y cierto. Ver que el tiempo pasa y que... Bueno, pero hoy la estrella sos vos acá. ¿Qué pasó con tu vida en estos 5 años? ¿Cómo te cambió? ¿Qué estás viviendo, Luisa? Porque es impresionante. Es impresionante, sí. Para mí, digamos, bueno, el momento más fuerte sucedió el año pasado cuando me llamaron porque La Extraña Dama estaba teniendo un éxito impresionante. Entonces lo notable era ir a hacer una promoción de un programa para que salga al aire, como habitualmente se hace, claro, en todos los programas. Claro. Sino que obedecía a que presentar, claro. Era un reclamo de querer conocerme, precisamente por lo que estaba pasando conmigo, con el personaje, con la novela, bueno, con todo. Entonces fue como esas cosas que vos decís, el sueño del pibe, te pasó a vos, te tocó porque el destino dijo, bueno, la varita mágica, y yo estoy profundamente agradecida con esto que la vida me dio, ¿no? Increíble, claro que sí. Tenés que los disfrutás. Sí. Porque lo más sí. impresionante de los éxitos es disfrutarlos, ¿viste? Hay gente que a veces no, es un poco difícil. Es difícil, por eso te digo disfrutarlo. Sobre ¿no? todo vos sabés, cuando vos sos muy exigente con tu trabajo, yo sí. también, siempre sí. lo decimos. Sí. Y entonces a veces uno se pone con esos rollos de, pero, ay, pero... Y bueno, es que como parar un poquito y decir, bueno, veamos todo lo demás que hay y que claro. sí es maravilloso y reír un poco. El 16 ¿no? de marzo se estrenó. El 16 en Italia. En Italia, la parte 2. Sí, la dona del mistero 2. Ah, la dona del mistero 2. ¿Y cómo va el italiano? ¿Ci parla italiano? Yo estudié un poquito y hablo un poco, sí. pero acá no me voy a animar. No te vas a ver, ¿por qué? Porque este es mi país y me da vergüenza. No, mamá, no. ¿Vos sabés qué? Ti voglio bene, decime te quiero, ¿cómo le dirías? Ti voglio bene, assai. Ay, oh, me piace questo. Oye, una cosa, ¿y es verdad que cada capítulo cuesta $160,000? Valen mucho los capítulos, y vos sabés que es la primera producción que hace Silvio Berlusconi directamente, que produce en la Argentina. En realidad, la primera vez que producen ellos una telenovela, porque generalmente compran las latas ya directamente,
o el único que, digamos, se animaron un poquito más con Manuela, que fue como una coproducción, pero acá directamente se hicieron cargo. Producción italiana, absolutamente. Una producción italiana. Pero la realización está a cargo de Crustel, que es la empresa que está haciendo toda la producción. ¿Y dónde grabaron, Luisa? Grabamos todo acá, no grabamos afuera. Uh-huh. Ellos lo que más les gustó de la novela es todo lo que era acá. Argentina. Claro, todo lo que pasó acá. Ellos no tienen la inmensidad que tenemos nosotros de esta llanura de enorme. De territorio, claro. Entonces, cuando yo hice una conferencia de prensa allá el año pasado, justamente a lo que se referían, y me hablaban de eso, ¿no? Era cómo se veía esto de poder ver un horizonte a lo lejos y de no tener límites. Esta distancia que tenemos nosotros, que claro. Nosotros tenemos eso. Yo hice incluso un fotoromanso para allá, que lo hicimos acá, porque ellos querían... ¿Qué hay un fotoromanso? Esto, un fotoromanso es una fotonovela. Ah, las fotonovelas que matan en Italia todavía. Pues viste que en muchos lugares se dejó la fotonovela, pero en Italia... Claro, allá no. Allá ¿no? Es como, bueno, lo que fue acá en la época de oro. Seguro. Allá, en este momento, es impresionante porque lo leen 5 millones de personas por semana. Y la gente por la calle te reconoce, te dice. Sí, ¿qué te dicen? ¿Qué sí? Yo me dicen cosas tan lindas. Estamos, ¿eh? Son divinos. Están parecidas mucho a nosotros. Muy, claro, lógico. Muchísimas. Muy. Entonces, sí, que tratan con un afecto, con una cosa, con una idolatría. Además, sí. Bueno, este era un personaje muy particular, ¿no? Sí, como muy amable. Exactamente, para sí. Amarlo. Así que, bueno, es sí, los mimos y las cosas, el recibimiento, y todo es como que uno dice... Ay, te da como una sensación en la pancita de vértigo, ¿viste? Cuando te caes en la mano. ¿Y tu familia cómo toma esto, Luisa? Contame. Y bárbaro. Yo me di un gran lujo ahora, por ejemplo, este último viaje que hice ahora sí para el lanzamiento de la novela ya, me di el lujo de llevar a mi hija, que no conocía Italia, sí. Y que pudiera ver un poco lo que era el trabajo de la mamá, lo que era estar allá. Participó conmigo también en algunos programas, hizo fotos. Y estaba fascinada con lo que es Italia. Así que, bueno, me ha dado como una cantidad de satisfacciones también personales en este sentido, ¿no? Y Lucrecia, que va a una escuela italiana, ha podido ver lo que es el... Ah, Lucrecia, ¿Lucrecia está aprendiendo italiano? Sí, Lucrecia habla perfectamente. ¿Habla perfecto? Italiano. Pero a raíz de todo esto la ¿No? Esto es por estas cosas que yo digo que de pronto son como coyunturales que te suceden en la vida, decís de pronto, no sabes por qué, decidís algo y luego en el tiempo entendés qué pasó, ¿no? En ese momento de intuición. Yo un año antes de que pase este fenómeno en Italia, le había inscrito a Lucrecia a una escuela italiana. ¿Te das cuenta? ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué premonitorio! Me gustan esas cosas. Sí, a mí también. Uh-huh. Susana, déjame decirte algo a mí. Estás hermosa, me encanta estar acá. Vuelvo por esto de los 5 años, que a mí me parece bien importante, que uno pueda tener memoria. Por esto famoso de que el país tiene poca memoria. Es cierto, que dicen y los argentinos. Me hizo muy bien que me invitaras además para recordar esto de haber estado juntas en un comienzo, sí. Y de habernos dado mutua mucha merda. Y aparte buena suerte, buena onda y todo. Toda esta cosa que hace tanta falta. Yo te invité porque pienso que es un día muy impresionante, muy especial, vienen muy pocas figuras. Pero súper estelares, y digo, Luisa Culioca, que en este momento es nuestro orgullo. Nosotros tenemos que apoyar cuando alguien triunfa afuera y nos hace quedar tan bien. Yo sé todo lo que está pasando, recibo revistas italianas todo el tiempo y sé lo que está pasando con vos, Luisa, y pienso que te lo mereces por laburadora, por perfeccionista, porque nunca hiciste nada porque sí, porque además las cosas no son porque sí en la vida. No son nada porque sí, pero bueno, uno yo creo que cuenta por un lado el trabajo enorme que uno hace y otro poco de buena suerte. Pero sí es importante, y por eso quiero realmente recalcarlo, el reconocimiento de los pares en el país donde por vos estás. Es fundamental. ¿A mí? Esto a mí me halagó profundamente que me invitaras. No, a mí me hace mucho bien reconocerte. Oye, mira, pues, ¿y acá cuándo la tenemos, la dona? No sé, prontito, creo que en mayo. Ya, falta poco. Falta poquito. Qué momento. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte, se queda, por supuesto, ¿no? Luisa Culioca. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida, por favor. Estamos llorando, queremos jugar. Hola, Susana, estamos mirando, queremos ganar. Hola, Susana, estamos llamando, queremos jugar. Hola, Susana, estamos mirando, queremos ganar. Tenemos casi 3.000 estaciones de servicio en todo el país. Las vamos a renovar y modernizar para usted. Somos los primeros. Seremos los mejores. Tenemos con qué. Oh, no.
es la hora de los que, como vos, siempre se juegan. De los que salen a ganar. ¡Jugate conmigo! ¡Super premio! ¡Grandes sorpresas! Y toda la locura de los juegos más divertidos y exitosos de la televisión argentina. Y se juega con nosotros un ídolo, el Beto Alonso. ¡Jugate conmigo! Con la conducción de Cris Morena. Este lunes a las 6 de la tarde por Telefe. Y este lunes, un super clip de Queen. Bongo. Los hombres, el sexo, el SIDA, la muerte, la envidia. Volvió Susana y habla, habla y habla. Esta semana por Teleclic. El cólera ataca nuestro país y se lo combate con lavandina. Por cada litro de agua, agregue 2 gotas de lavandina concentrada de marca reconocida. Espere 30 minutos antes de usarla. Y recuerde, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. ¿Yo elijo? Sí. Sí, Diet. ¿Acaso hay algún otro que se le parezca? Con lluvia. Con sol. Cuando falta espacio. Cuando sobra espacio. Una pasadita por el Coinor deja la ropa lista para planchar. El Coinor es el Coinor. Poderoso el chiquitín. Muy poderoso. Falta poquito, Dios mío. Vamos a ir al Susi Móvil, por favor. A ver cómo es el Susi Móvil. Allá tenemos el primer participante. ¿Sí? ¿Está ahí? ¡Hola! Hola, Susana, ¿cómo estás? Pero muy bien, mi vida. ¿Cómo te llamas? Rita. ¿Rita? ¿Fuiste la primera en llegar? Sí, bueno, en realidad yo vivo enfrente a la plaza. Sí. Y vi por mi ventana el móvil de Telefe, me acerqué y bueno, me anoté para participar. Ay, es con números, ¿no? Sí, es con números. Es con números y después eligen o sortean los números o algo así. Claro, elijo un número. Timba pura, Rita. Sí. Bueno, Rita, vas a entrar en un juego nuevo. El juego va a ser, se llama Descubra América con las carabelas. Viste, no podíamos estar ausentes en el 500 años de descubrimiento de América, Rita. Seguro. Es 200 pesos por llamada y tenés que, del 1 al 200, elegir un número para encontrar la ruta que agarró Colón para descubrirnos. Menos mal que vino Colón acá, Rita, ¿eh? Sí, realmente. Bueno, amor mío, ¿qué número elegís? 115. 115 para Rita. Vayan haciendo los deberes, por favor, les pido. Pongan la cara de la gente que viene a caminar. A ver. Rita, ¿vos ves si tenés monitor? No. ¿No tenés monitor? Estás en asco. No, ¿qué pasó? No ganó nada, no ganó nada. Ay, nos caímos al precipicio. ¿Por qué nos caímos al precipicio? Porque pensaban que la Tierra era cuadrada. Ay, Dios mío. Rita, no ganaste nada, amor bueno, mío. No importa, me alegro haber hablado con vos. Pero saliste divina en la tele, todo el barrio gracias. Va a estar revolucionado. Sí. ¿Querés mandarle un beso a alguien? Cariño a toda mi familia. ¿Tenés novio? No, estoy casada. Ah, entonces un beso para tu marido. Sí, Rita, gracias por haber venido, amor mío. Un beso para vos. Gracias a vos. Chao, divina. Chao, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, fue bien, el primer Susi Móvil. Lo de las carabelas. Bueno, es como, tienen que, hay 200 rutas, pero mientras va a haber premios, hay dinero y está el premio principal que es acumulativo. Ahí tenemos al segundo participante. ¿Hola? Hola, Susana. ¿Sí? ¿Quién habla? José. Hola, José. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Vivís por ahí, José? Sí, por acá. ¿A qué te dedicas? Soy tachero. Pero, José, ¿pasamos por ahí con el tacho? Sí, vi el móvil y paré. Pero qué bien, qué canchero, José. O sea que vos no habías escuchado la explicación sí, que lo yo... Que, sí, sí, lo que pasa es que yo fui a almorzar a mi casa, sí. Vi la dirección y vine por acá. Pero qué bien. Ojalá te consigas miles de viajes ahora para el centro. Bueno, gracias. Así te llenás de oro, José. Gracias. Bueno, tenés que elegir un número del 1 al 200 a ver si elegís...
si acertás con la ruta que agarró Colón para descubrir América? El 13. El 13. A ver, por favor, la ruta del 13 para José. Bien, las caramelas, que con el tiempo las vamos a apurar cada vez más, las caramelas, porque si no va a ser muy largo. Pero hoy el primer día... A ver. ¿Qué pasó? También nos caímos al precipicio, José. Pero no importa, te hiciste famoso, saliste en la televisión. Bueno, gracias. ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí, a mi esposa Claudia y a mi hija Yamila. Uy, ¿cómo van a estar ahora en tu casa? Saltá cuando llegues hoy. Te van a decir, viejo, te hubieras maquillado. Divino, José, un beso grande. Gracias por ir al Susi Móvil. Gracias, igualmente. Chao, mi vida. Hasta luego. Después vamos a ir apurando lo de las carabelas, ¿no? Ah, ¿cuántos son? ¿Cuántos llamados de? Ah, ¿tres participantes? ¿Tengo otro acá? Ese ruido indica que ya está puesto ahí. ¿Hola? Sí, ¿Susana? ¡Hola! Hola, Elsa. Hola. De Caballito. ¡Elsa! Sí, ¿cómo te va, Susana? ¿Cómo te va, Elsa, querida? Muy bien, ¿y vos? ¿Vos vivís por ahí también? Sí, a dos cuadras. ¡Ay, mi vida! ¡Llegaste corriendo! La verdad que sí, volando. ¡Qué suerte! Justo pasaba por ahí. Ah, ¿pasabas por ahí? ¿Querés mandarle un beso a alguien? Hola. ¿Querés mandarle un beso a alguien, a la familia? ¡Elsa! ¡Elsa! Me parecía que todo venía muy bien. Me parecía que todo venía demasiado... ¡Elsa! Se cortó así. Ahí sí, ahí está, ahí está. ¿Elsa, me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ay, qué suerte. Elegí un número del 1 al 200, Elsa, por 21. ¿Cuánto? El 21. El 21 por 600 pesos, ¿eh? Ya hay 600 pesos. A ver, el 21 para Elsa, miremos. Miremos las carabelas. Esto, por supuesto, va a ser cada vez más rápido después cuando se ajuste. Hay gaviotas, por empezar, sí. Tenemos varias cosas. A ver, ¿qué pasó? Nos caímos al precipicio otra vez. Elsa, ustedes vayan haciendo los deberes, por favor, que este premio va a ser muy gordo porque se va a ir acumulando, 200 por llamada es mucho. Claro. Elsa, te mando un beso, amor mío, y gracias por venir. Siempre hermosa y muchos éxitos. Gracias, divina, gracias por venir al Susi Móvil. Chao, gracias, adiós, hasta luego. ¿Fue la última llamada? Ay, qué bonito, Susi Móvil después se va a ir embelleciendo con el tiempo. Ahora voy a pedir un tape para presentar a nuestra próxima invitada, para que ustedes recuerden esta maravilla. Señor director, ¿podemos ver esto? Porque en el año 1970 se estrenó una película que conmovió al mundo. Se llamaba Love Story. Sus protagonistas, Ally McBroad y Ryan O'Neill, se convirtieron inmediatamente en superestrellas. ¡Qué maravilla! ¡Cómo lloramos todos viendo esto! Una película fantástica, muy recordada. Y hoy tenemos la suerte, mientras hablo con ustedes, voy hacia el lugar del musical. Estamos ahí, vamos a recibir a nuestra queridísima, nuestra recordada superestrella, Ally McBroad. Hola, Ally. How are you? Thank you. No, welcome to Argentina, Ally. You're so thin, so beautiful. Look at you. Oh, thank you. Muy divina. Qué flaquita que... Do you understand something yes. in Spanish? Yes. I'm sorry, I don't speak Spanish. Lamento tanto no hablar español porque hablo italiano y hago un lío bárbaro entre el italiano y el español. Tengo traductora. Hoy tengo traductora, no preciso traducir, qué fantástico. We have a traducer. It's great. Great. Es una maravilla, Alice. Please. Thank you. Here? Yes. Yo voy a traducir lo que le digo ahí, aquí. Muy bien, aquí. Perfecto. When did you arrive, Ali? ¿Cuándo llegó? 2 days ago. Hace dos días. ¿Uno o dos días? Dos días. Do you know something about Buenos Aires? ¿Sabía algo de Buenos Aires? That I always wanted to come here. Lo que sabía que siempre quise venir a Buenos Aires. Toda mi vida quise venir a Buenos Aires. Y cuando se publicó mi libro, dije, pero tienen que venir a Buenos Aires a hacer la presentación, pero eso es fantástico. Yesterday, hablando de su libro, lo terminé ayer. Es un gran libro. Here it is. Acá se va a llamar. ¿Sí me lo firmó? You had to sign it for me. Yes, of course. You did it. Por supuesto que lo firmé. The real one. Yes. Me firmó uno, pero no es este. Adiós, Love Story, Ally McGraw, que es fantástico. Es un libro fantástico. Thank you. But I want to start talking with you from the beginning of your career, in the
you know, in student, in student, when you were a student, you dream in Hollywood? Never. Ella soñaba con Hollywood cuando era estudiante. Nunca se le ocurrió ser actriz. Ella quería ser artista, pintora, quería quizá vivir en París. Además quería vivir en otra época, en una época más romántica. Por eso era que me hubiera gustado que fuera 1912, por ejemplo, en Venecia, una cosa por el estilo. Pero totalmente por casualidad entré en el mundo de las películas. ¿Cómo le dieron el rol? ¿Cómo consiguió el rol de Jenny en Love Story, que fue lo que cambió su vida? I had a film, I think here it's called Los Profesionales. El primero había trabajado en una película llamada Los Profesionales, que tuvo un gran éxito de crítica en los Estados Unidos. Y entonces me dieron un contrato con la Paramount. Y el guión, el libro de Love Story, me fue enviado. Y yo dije, eso lo quiero hacer. Quiero hacer una película. You were very smart. But you start like a model? No, comenzó como modelo, comenzó detrás de la cámara. Hizo muy poquito de modelaje y no le gustaba nada ser mannequin. No, es un trabajo muy difícil. Hay que ponerse una ropa que a uno no le gusta y encima sonreír y pensar que bien se me ve. No lo puedo hacer. Así que lo que hice fue trabajo en off, detrás de la cámara. Yo elegía los modelos, elegía las flores, elegía la ropa. Esto están hablando cuando yo trabajaba para Harper Bazaar. Love Story changed your life. Oh, God, yes. Sí, le cambió la vida a Love Story porque de repente se había convertido en una chica normal en Nueva York, trabajando muy fuerte, no ganaba nada de plata, y de repente las revistas y todos los periodistas, todo el mundo de repente sabía quién era ella, sin ninguna preparación previa. Así que fue fantástico. Estuve muy feliz, pero al mismo tiempo le dio mucho miedo. Porque es una cosa rara. A nadie puede enseñarnos cómo enfrentar la fama. Eso es una cosa cierta. Están las dos de acuerdo. Ella también debe saberlo. Es una cosa muy asustadora realmente. Nada nos prepara para la fama. Así que cambió mucho porque todo el mundo vio la película. La vieron en el mundo entero. Y en la China, en la India, en Japón, en África, cualquier lado que yo vaya, la gente me dice, la gente, eso es fantástico. Y al mismo tiempo, siempre estuvo esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago después? ¿Qué viene ahora? Es una gran responsabilidad. Y luego uno hace algo estúpido, porque uno comienza a pensar, bueno, ¿qué hago ahora? Y ahí se crea mucha ansiedad, mucha angustia en lugar de trabajar. Ali, I want to talk about your book, of course, but when you met Steve McQueen, tell me, what love at first sight? Cuando conoció a Steve McQueen, ¿fue amor a primera vista? Sí, yo creo que sí. Y en mi libro tengo un capítulo grande sobre Steve McQueen, porque realmente fue alguien muy importante para mi vida. Si bien no es toda la historia completa, pero él me había venido a ofrecer la huida, en Argentina, la fuga. Yeah. Okay, so that was the film he came Esa fue la película que él vino a preguntarle a la actriz de Love Story que trabajara con él. Y yo lo vi del otro lado de una pileta de natación y casi me muero. Realmente me metí en un lío grande en cuanto lo vi. With Steve, yeah. Sometimes pregunta I was si fue feliz. ¿Fue feliz con Steve McQueen? Le digo. Sometimes yes, sometimes no. A veces sí y We otras veces very no. Big drama Tuvimos all the time. Mucha tragedia. So todo el tiempo había mucho drama, había mucha pasión. Fantastic y and todo terrible. Fantástico But y después todo muy like mal. Inmediatamente, de un extremo al otro. It's nice, I think it's hard for children. Yo creo que es para los niños, es muy difícil cuando el padre y la madre siempre están en medio de un drama, eso es muy difícil. A veces yo quería trabajar, él no quería que yo trabajara. Él le pidió que ella dejara su carrera, Steve le pidió que ella dejara su carrera. Yo acepté, y eso fue lo importante, porque tantas mujeres, especialmente las mujeres dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero bueno, uno no tiene por qué hacerlo, se puede decir que no, pero yo dije, sí, quiero casarme contigo, quiero vivir contigo, así que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, pero la verdad es que además yo quería trabajar y no tuve la valentía de decirlo. ¿Comprendes cómo fue? ¿Cuántos años estuvieron juntos? Estuvimos viviendo juntos 6 años. There was so much magic y hubo and so mucha mágica en nuestra vida, magia, pero al mismo tiempo mucha tristeza. Finalmente decidimos que era mejor no estar más juntos, no estar casados.
Well, after Steve, y después de Steve, ¿qué pasó? Bueno, vinieron tiempos difíciles porque mi carrera no volvió a ser lo que era antes. No se puede uno detenerse durante seis años y después de repente tener la gran cosa. Yes. Yes, our signal to cut. Esa es la señal, but se da cuenta, Ale, in a minute, ¿eh? Qué lástima que tengo que cortar. Está tan linda la conversación y el libro de Ale, que es fantástico. Pero volvemos enseguida. Si apenas un cortecito, volvemos enseguida con la señora Ale McGraw. Hola Susana, estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana. Movie creó el lavarropa inteligente, sin partes mecánicas, todo técnica. Long V, lo mejor. Este lunes en Utilísima, Adriana Bañardi enseña la técnica de esmerilado con color. Y en la cocina, Patricia Majuán va a cocinar conejo a las tres mostazas. Y yo, dulce y panes con tomate. Y también una modelo argentina que triunfó en París, se llama Claudia Zumpano. Con ella vamos a compartir toda la moda francesa. Yo no me lo pierdo. Y yo le sugiero que usted tampoco se lo pierda, porque aquí estaremos todos juntos en familia, en Utilísima y en Telefe. Utilísima, con la conducción de Patricia Michio, este lunes a las 3 de la tarde por Telefe. Si su mujer no lo deja salir solo, salga de compras con La Nación todos los martes. Teleshopping. Cada martes, un nuevo catálogo. Viven en un castillo y comparten el mismo destino. Salvar 100 vidas. Son un estafador y un viejo pirata y juntos van a vivir grandes aventuras. Las 100 vidas de Black Jean Savage. Estreno del mundo de Disney con la conducción de Leonardo Greco. Este lunes a las 8 de la noche por Telefe. Piojos. Están condenados. Llegó Robicombi, la tecnología del futuro. En su recorrido diario por el pelo seco, Robicombi es mortal para piojos e inofensivo para seres humanos porque no usa productos químicos. Robicombi, el exterminador electrónico de piojos. La empresa de fletes que me pone los carteles de la inmobiliaria dejó un montón de carteles sin colocar. Y ya es la segunda vez que me pasa. Y eso que les doy trabajo todo el año. Oh, pero yo le puedo dar la solución. Ah, sí. Mi hermano Tito, ¿usted lo conoció? Tiene una empresa de fletes junto a mi padre. La mejor, ¿no? Por supuesto. Si quiere, lo llamo y lo soluciono. Sería bárbaro, pero no lo quiero molestar. Por favor, para mí es un placer que usted me moleste. Muy bien, señor Tito. Liliana le va a mostrar dónde están los carteles y a dónde van. Le deseo mucha suerte. Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Y por el trabajo no te da ningún problema, que para mí es un juego de niños. Carlos Andrés Calvo en Amigos son los amigos. Tercer año de un éxito tan grande como esta amistad. Amigos son los amigos. Este martes a las 9 de la noche por Telefe. Noticias trabaja para usted.
El secretario de Industria, Juan Schiaretti, tendrá que dar un amplio informe en el Parlamento sobre las medidas que adoptó el gobierno contra la competencia desleal del exterior que afecta a la producción local. Ahora, esta propuesta. La Catedral de Notre Dame, con su estilo gótico del año 1200, el punto donde nacen todas las rutas que salen de París, Telefe Noticias comienza su recorrido por la ciudad más romántica, intelectual, equilibrada y armoniosa de Europa, es decir, por París. Estamos en el aire y quieren que les diga una cosa, me faltan 2 minutos, 2 minutes for the end. I can't believe it. Tenés que leer esto. ¿Vos vas a escribir tu autobiografía? Espero que sí, ojalá tenga muchas cosas para contar como yo también, yo voy a escribir una autorizada, por las dudas, pero la voy a escribir. Adiós, Love Story, Dale McGraw. Me dijeron que tengo una sorpresa, una bebita. I have a surprise. My little baby. My little incredible baby, la super Gabriela Sabatini. ¡Reinita, qué divina! ¿La conoces a Dale McGraw? A Luisa. She's great. A Luisa. ¿Por qué me llegó tan tarde la nena? ¿Cómo que llegué tarde? Dos minutos antes, pobre. Yo quería dedicarte todo, quería dedicarte el programa, te quería dedicar a que sos la mejor, que no hay nadie como vos. No podés jugar tan bien, ser tan linda, transpirar también, le queda bien todo. Estar transpirada. Todos dicen, cuando está transpirada es cuando mejor está. ¿No es divina? No. Contame cómo te fue, Gaby. Muy bien, bárbara. Bueno, ya lo habrán visto por televisión, ¿no? No sabes cómo gozamos. She wins. She's great. She's great. Es magnífica, es un fenómeno. Un fenómeno. Number three of the world. En este momento, ¿no? She's going to be number one, of course. Mundo, va a ser la supuesto, número uno, por supuesto. Contame cómo fue todo. ¿Sufriste mucho? Y sufrí. Estaba aparte duro porque, bueno, había jugado la semifinal el mismo día y tenía que jugar la final, ¿no? Claro. Dos partidos en un día hacía. Eso es lo que nosotros decíamos, no va a aguantar, no puede ser. Sí, era mi duda, ¿no? A ver si aguantaba físicamente. Mentalmente estaba muy bien. Yo creo que eso fue lo que me hizo ganar. Estaba muy canchera. Y querés que te diga una cosa, no te vi malhumorada. Que a veces una dice, ¿viste qué hacen con la raqueta? O te da como bronca, te da ganas de ahorcar a Arancha o algo. No te vi, no estaba de mal humor. No, estaba muy, muy positiva, muy, muy prendida. Totalmente, ahora cuando termina, ¿no? El partido, que se ganás, recanchera, aunque no pierdas, no importa. Pero con la rival, ¿saludan bien o hay medio de...? No, ¿te saludamos bronca? Bien. No. ¿Tu amiga? Dentro de la cancha, sí, por ahí jugando, sí. Sí. Pero después no, se acaba eso. ¿Y si tuvieras que elegir una amiga así entre el grupo, a quién elegirías, Gaby? ¿De las jugadoras de arriba? Uh-huh. Y Marillo Fernández, yo diría, sí. Esa es la buena chica. Sí. ¿Es que es amorosa, es tu preferida? Sí. ¿Y es argentina? No, es argentina. ¿Ah, es española? Es de República Dominicana, hago? Pero vive en Estados Unidos. Yo siempre digo cosas espantosas. Ah, ¿es de República Dominicana y vive en Estados Unidos? Ah, Fernández me sonaba... ¿Qué sé yo? Me sonaba, qué sé yo. Bueno, ay, qué momento, no tengo para tapar. Espera que la cartera... I make a mistake, like always. I love it, dice Ali. No puede creer que esto pase de verdad. Bueno, ¿y Celes? ¿Qué pasó con Celes ahora? Y Celes jugó ahora... Celes nos tenía cansadas. Tenía. Sí, jugó ahora Houston y ganó Houston. Y bueno, espero encontrarla pronto. Tengo ganas de jugar contra ella. Amor mío, ¿hasta cuándo te quedas? Me voy el viernes. Ya, el viernes. Toqué Buenos Aires y me voy. Pero un toquecito. Sí, un toquecito. ¿Por cuánto tiempo? Y hasta junio. ¿Hasta junio? Junio, sí. Oye, ¿tenemos algún novio nuevo? No. Festejantes, cosas. ¿Nos han mandado algo? Estoy esperando, pero no. Pero no pasa nada. No. Pero no te faltarán candidatos porque nunca he visto a nadie más festejado que vos, Gaby. Yo tengo miles de candidatos que se mueren por vos. Ya va a venir. Ya va a venir. Ya nos tocan la música. It's over. No. This show is over. Esto se ha terminado. No se puede creer. You're gonna keep writing? Yes. ¿Sí? Ella va a seguir. Le pregunto si va a seguir escribiendo. ¿Sí? Yes. A novel. Sí, voy a escribir una novela ahora. Great. I love it. It's a great idea. Thank you for coming. I love your show. Thank you. Encanta tu show. Thank you very much. It's a pleasure to have you here. Gracias. Amorosa. Me pareció simpaticísima. Luisa, matá en Italia. Per favore, ti prego, Karina. La Donna del Misterio. Nos morimos por ver la Donna del Misterio. Te felicito, Luisa. Gracias por haber venido.
y te deseo que todo siga como hasta ahora. Genial. Gracias a vos. No, amor mío. Gaby, ¿qué te puedo decir? Sos nuestro oído, sos una cosa maravillosa lo que estás haciendo con tu carrera, con tu vida. Gracias por estar siempre cerca nuestro. Es muy... No, te viniste hasta acá, llegaste tarde, pero te amo. Te deseo todo lo mejor para el programa y gracias por ser como sos. Gracias, mi vida, mi corazón. I can't hear in a moment. Chicos, hasta mañana. ¿De dónde me despido? ¿De dónde me...? Ah, de acá. Creo... No sabía. Mañana tengo una sorpresa para decirles. Mañana nuestra invitada... Se van a morir, lo que les voy a decir. Es una madre chilena que llega mañana al país. Madre de 56 hijos. Sí, usted oyó bien. Tuvo 56 hijos. Yo cuando me enteré dije, Dios mío, que la traigan. Viene con pocos, no con todos, con 40. Está en el libro Records Guinness, de los récords, ¿no? Y le hicieron notas para la televisión inglesa. Bueno, es impresionante. Y el miércoles me dijeron, ay, que el número uno del mundo de habla hispana, el Puma Rodríguez. Y será hasta mañana a las 2 de la tarde, si Dios quiere. Gracias. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, estamos llamando. Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS84 TV, Canal 11, República Argentina. Pero qué tal, cómo están, utilísimas tardes, aquí estamos nuevamente. Hemos tenido un fin de semana larguísimo para descansar y comenzar esta semana con muchísima vitalidad. Antes de empezar este programa, quiero mandarle un beso enorme y desearle lo mejor a nuestra amiga Susana Jiménez, que hoy comenzó su programa en Telefe. Susana, un beso, éxitos y lo mejor porque te lo mereces. Y en este programa tenemos muchísimas cosas, muchas notas, prácticas, útiles, una nota de buen gusto y de belleza formidable que usted no se puede perder. Yo le estaba hablando de practicidad porque va a estar Adriana Bagnardi acompañándonos en esta tarde de Utilísima, donde va a seguir con la técnica de esmerilado, pero esta vez con color. Y también María José Martínez, que nos visita una vez más y nos va a enseñar a hacer un elemento muy práctico para el hogar que tiene que ver con esos elementos para cuidar alimentos. Me salió casi un verso, ¿no le parece? Y en la nota de belleza, no solamente lo vamos a tener a Pino mostrándonos las nuevas tendencias de peinado, sobre todo en pelo corto, sino que Mora tiene que presentar a una modelo muy famosa aquí y en el mundo que se llama Claudia Zumpano. Pero después de los títulos que el señor director va a presentar, nos vamos a encontrar seguramente con ellas.